En 10 días, la Asamblea Nacional renovará autoridades y la conformación de las comisiones especializadas, y en menos de 24 horas el escenario cambió de forma radical. Ahora se habría conformado una nueva mayoría entre el oficialismo, parte de Pachakutik e independientes, que con 70 votos podrían definir quién ocupará la presidencia del Poder Legislativo. Lo que hemos hecho es conversado con las asambleístas de todas las bancadas legislativas. Algunos han dicho que están interesados en función de ello, otros están a la expectativa de qué van a decir sus bancadas, pero eso no quiere decir que no estemos constituyendo este grupo parlamentario de más de 70 asambleístas. Esta es una alianza que está por encima de lo que hemos visto hace 2 años. Estaríamos hablando de asambleístas de las 5 bancadas legislativas, que estaríamos trabajando en función de lo más importante, los 18 millones ecuatorianos. La figura a la que apoyaría esta nueva mayoría es la de la representante de Pachakutik, Sofía Sánchez. En política siempre uno participa para ganar. Vamos a darle la posibilidad a Sofía, y si ella no logra tener el respaldo suficiente, entonces va el doctor Vanegas a ver qué sucede. Este nuevo escenario se consolida por la desafiliación de varios asambleístas de sus organizaciones políticas y por la división dentro de las bancadas. Creo que van a haber muchas sorpresas el día de la votación. Van a venir votos donde no se imaginan ustedes. Estaríamos hablando de nuevas caras en la configuración de la Asamblea Nacional en las 15 comisiones, tanto sus presidencias y vicepresidencias. Los otros dos candidatos fijos serían el actual presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y la legisladora de UNES, Marcela Holguín, que cuentan con el apoyo del Partido Social Cristiano. Hemos conversado con algunos compañeros dentro de la bancada y en un principio no tendremos problema con el nombre del asambleísta Virgilio Saquicela o la asambleísta Marcela Holguín. La elección de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional será el próximo 14 de mayo. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.